Lucas 23:24. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Uno de los relatos más conmovedores de la Biblia seguramente es este. Estas fueron las palabras que salieron por la boca de Jesús cuando le crucificaron. Lucas 23:24. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto nos habla acerca de la bondad y de la nobleza que tenía Jesús, porque incluso cuando él estaba crucificado, rezó para que Cristo tuviera compasión por las personas que hicieron estar en la cruz. Este versículo tiene lugar en uno de los relatos más importantes de la Biblia, y es cuando Jesús fue crucificado. Al estar Jesús en la cruz, rodeado de clavos y de espinas, Jesús lo único que hizo fue mirar hacia la multitud y sintió una inmensa angustia. No miedo por él, sino miedo por quienes le condenaron. Jesús pensaba que Dios Padre Todopoderoso no iba a ser capaz de perdonar esta injusticia. Jesús pensaba que Dios esta acción la tomaría como una acción de odio y que jamás perdonaría a estos hombres. Esta fue la angustia que sintió Jesús, ni más ni menos. No sintió miedo por él, sino por sus enemigos que le hicieron el daño y por lo que les iba a suceder. Por ende, al estar totalmente amarrado, crucificado en esa cruz de madera, mientras le clavaban espinas, Jesús pidió a Dios que perdonara a sus enemigos, que perdonara a los romanos y a todos aquellos que se estaban burlando de él, a todos aquellos que participaron ante semejante masacre. Significado de las palabras de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Significa no solo que Jesús había perdonado a sus enemigos y que no les guardaba rencor. Además de eso, significa que pedía a Cristo un perdón absoluto para estas personas que participaron en su muerte, en su tortura y en su dolor. Muestra el ser misericordioso que Jesús siempre fue. Sus palabras dichas cumplían con el Antiguo Testamento. Él llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Isaías 53:12. Dio el mensaje a sus enemigos y a todos los que estaban presentes: perdonen siempre en la vida. El corazón de Jesús. Los pecadores que crucificaron a Jesús eran totalmente ignorantes de la religión y tenían una fe inexistente. Ellos sencillamente pensaban que estaban matando a un simple hombre que vendía mentiras o un pueblo, pero realmente no tenían ni la más mínima idea de que estaban matando al Hijo de Dios.